Cada Jueves Santo, cuando sale por esa puerta del fondo, se vuelve a actualizar una página de la historia viva de nuestro municipio. Y debemos ser todos conscientes de ello. Desde la Junta de Gobierno de esta cofradía, deseo también manifestar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de la Villa por el buen trato y respeto que han tenido siempre hacia el Señor, así como a nuestro director espiritual, don Honorio Campos, por su consejo, colaboración, predisposición siempre. Sin más, desear a todos que estos días de Cuaresma los vivamos intensamente para aprovechar la invitación que nos hace el Señor para ser mejores discípulos suyos y para experimentar su misericordia ejerciéndola con los demás. Que el Señor pase dentro de nosotros esta Semana Santa. Gracias a todos y buenas noches. La colaboración de las entidades públicas y las autoridades civiles es básica para el desarrollo correcto de nuestras procesiones. El compromiso constante del Ayuntamiento de La Orotava ha sido y es modelo de predisposición para tender puentes en medio de una sociedad tan dividida. En representación del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, toma la palabra don Francisco Linares García. Muy buenas noches a todos, a todas. Perdón si tengo la voz un poquitito tomada, pero he estado unos cuantos días fuera de juego. Bueno, para mí una alegría compartida en una noche tan especial como esta, fruto del trabajo conjunto que la Comisión Mixta viene haciendo hace más de 25 años atrás. Quiero dar las gracias a las personas que han estado, los que están y los que supongo yo en ese futuro próximo continuarán estando. Es una Comisión Mixta participativa, democrática, abierta, donde estamos todos y todas. La parte pública, la sociedad civil y los señores curas párrocos, que me alegro mucho que estén hoy prácticamente todos aquí. Fruto de ese trabajo no hay que agradecer absolutamente nada. Los ayuntamientos regidos por el que le toque o por la que le toque o por los que le toque estar, deben de siempre contribuir a mantener el pulso constante de las tradiciones de un pueblo. Y en un pueblo como este, mayoritariamente cristiano, creo que las corporaciones de hace 400 años atrás lo han cuidado con esmero, ilusión y pulcritud. Y a nosotros nos ha tocado heredar ese esmero, ese compromiso y esa pulcritud histórica, como el presidente nos estaba antes muy bien contando en unas palabras muy sabiamente escritas. Esta va a ser una Semana Santa un poco distinta todavía, pero más parecida a nuestras Semanas Santas tradicionales. Lo que no esperábamos nadie es que íbamos a tener una Semana Santa en guerra. Y aprovechando de que nos contempla, de que nos instruye y que vela por todos y todas nosotros, cada día de cada año, el Cristo de la misericordia, yo esta noche quiero pedir misericordia a nuestro Cristo. Quiero pedir que la guerra finalice, quiero pedir paz, quiero que no se sigan matando niños, quiero que no se sigan tirando bombas sobre hospitales donde hay niños y quiero que el Cristo de la misericordia interceda ante la humanidad para que una cosa tan horrenda finalice ya. Porque si no, no seríamos cristianos si no expresáramos
ese sentimiento conjunto que sé que es un coro que está tocando esta noche de una forma unánime de todos y todas que estamos aquí. Quiero agradecer también el aceptar el compromiso a mi amigo y compañero Juan Acosta por ser el que va a que pregone nuestra Semana Santa. Arduo compromiso, cristianamente e intelectualmente, pero sabia decisión la que la propia comisión mixta tomó. Lo hemos dejado en muy buenas manos. Quiero agradecer también a nuestras bandas, que han sufrido mucho en estos dos últimos años y se han mantenido con pinzas y desgraciadamente mucha gente se ha ido quedando atrás. La banda de la agrupación musical, Orotava, siempre dispuesta para cualquier favor, para cualquier cosa que se le pida, y por supuesto nuestra queridísima banda de cornetas y tambores de San Juan, que nuevamente este año, como se comentó antes, podremos tener el culto externo y podremos volver a procesionar con cabeza y prudencia. Agradezco por último a todas y todos ustedes. Al final, las personas que estamos aquí, mujeres y hombres, representamos a la sociedad, a la Iglesia, a la administración, a todo lo que conforman la vida de los pueblos. Tendremos una Semana Santa muy de reflexión. Tendremos una Semana Santa de mucha fe. Tendremos una Semana Santa de mucha esperanza. Y ojalá, cuando la Semana Santa acabe, las bombas finalicen, la guerra acabe y la paz impere. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas. Toca ahora dejarnos modelar por la belleza de la música hecha oración. El coro Polifonía Villa de la Orotava, con su buen hacer, interpretará dos obras netamente religiosas, que se suman al Viadoro de Manolo Darol, interpretado en la apertura del acto. En primer lugar, podremos escuchar el Ave María de Ambos Scobie y seguidamente el Ubi Caritas de Marianne Kim. Que al deleitarnos con estas obras, asumamos las actitudes de aquella que permaneció firme al pie de la cruz de su Hijo, y también procuremos siempre el ejercicio de la caridad y la misericordia, en favor de quienes peor lo pasan.
Conocemos la relevancia cultural de nuestra Semana Santa y sus cualidades patrimoniales como hecho histórico. Pero si existe algo que caracteriza a estas celebraciones, es la fe en aquel que por amor se entrega en la cruz. Es por encima de todo hecho religioso vivo, actual y cargado de la acción del Espíritu Santo. Cerrando el turno de intervenciones, como anfitrión, toma la palabra nuestro párroco, don Honorio Campos Gutiérrez. La cuaresma es camino. Hay un canto que dice, caminaré en presencia del Señor. Y hemos escuchado al principio que Jesús se manifiesta en lo cotidiano. En este comenzar a caminar con todos ustedes en esta nueva etapa como párroco de esta parroquia de la Concepción, acogerles aquí en esta parroquia a creyentes y a no creyentes es un honor. Sobre todo a los que nos visitan de otras parroquias, a sus hermanos mayores y presidentes de hermandades. Y también a las dignísimas autoridades y también sin olvidarnos de aquellos que no han podido asistir. Les propongo en eso de tener a Jesús en lo cotidiano, en la vida diaria, un camino que nos puede servir a todas las personas, tanto si practicamos la fe o no, o que queremos contemplar las bellas imágenes, de manera especial esta que nos preside. Y es un camino muy sencillo, que además tiene el nombre de nuestro titular, el titular que esta noche es el centro de nuestras miradas, el Santísimo Cristo de la Misericordia, o como el señor presidente de la Hermandad de la Veracruz y la Misericordia nos decía, el Señor de la Misericordia. Y nos puede servir a todos, porque podemos ponerlo en práctica con tantas personas. Unas son espirituales y otras son corporales. Las espirituales, pues, si me lo permiten, enseñamos al que no sabe
damos buenos consejos a los que necesitan, corregimos a los que se equivocan, perdonamos al que nos ofende, consolamos a los que están tristes y son bastantes, sufrimos con paciencia los defectos del prójimo y rezamos a Dios por los vivos y los difuntos. Algunas de estas las podemos practicar también los que no creemos en Dios, porque la bondad del ser humano, me decían esta mañana que debíamos dar también un mensaje de esperanza, como también nos decía el señor alcalde, y es que Dios sabe que el corazón de todos los hombres y mujeres tiene siempre bastante más de bueno que de malo. Y si nos elegimos más por alguna de estas obras más de tipo corporal, podríamos visitar algún enfermo, hay muchos, dar de comer al hambriento, pero no solo de comida material, sino también algo de escucha y de nuestro tiempo, de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y dar una buena muerte a nuestros difuntos y enterrarlos. En definitiva, son las obras de misericordia que nuestro titular, al verlo procesionar seguramente por nuestras calles, nos harán pensar. Es un camino espiritual que tenemos que recuperar, la parte espiritual en tantas y tantas cosas de nuestra vida, de manera especial para esa petición de paz que hemos hecho al Santísimo Cristo de la Misericordia. Para mí es un honor comenzar con ustedes a vivir esta Semana Santa, lleno de curiosidad, como si fuera un visitante, pero al mismo tiempo sintiéndome parte de ella. Que el Santísimo Cristo de la Misericordia nos ayude a todos a tener un corazón más configurado al de Él y apartarnos un poco de tener un corazón de piedra. Gracias a todos. Llega ahora el momento central de la noche, el descubrimiento del cartel que pregonará en todo lugar la Semana Santa de la Villa. Solicitamos a don Honorio Campos y al representante del Ayuntamiento de la Villa se acerquen y procedan a su descubrimiento. Agradeciendo el buen hacer del artista Damián Rodríguez Álvarez, procedemos ahora a la presentación del spot publicitario de la Semana Santa Villera 2022, que a partir de este momento podrá difundirse hasta todos los lugares del mundo por medio de las redes sociales. Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Se ofrece. Y la villa, como siempre, se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro. En una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera.
de nuevo en la historia más viva del universo. Y la Orotava te espera. Hemos llegado al final de este acto entrañable, pero antes de dar por concluido el encuentro, no podemos dejar de recordar tres cuestiones. Por un lado, indicar que a la semana estarán a la venta los programas de Semana Santa al coste de 2 euros como donativo. Los beneficios íntegros del programa se destinarán a las caritas parroquiales. Por otro lado, recordar el próximo acto que nos congregará en este mismo templo parroquial de la Concepción, el Via Crucis General de las Hermandades y Cofradías tras la Eucaristía de las 7:30 horas, presidiendo el itinerario piadoso la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia. Y por último, una invitación sincera. Aprovechemos para saborear cada momento de esta Cuaresma y Semana Santa y animemos a todos a participar de forma activa de cada acto. Esperando vernos pronto, les deseamos a todos una muy buena noche y una fructífera Semana Santa 2022. Muchas gracias.